Migos. Migos. Thugger. Thugger. Stoner. Hola gente de YouTube, aquí con el capítulo 3 de Naruto por Beelzebub. Antes de comenzar quería mandar saludos al primer miembro del canal, Pierre Alexandre, que ha sido uno de los primeros en el canal, así que se agradece muchísimo. Sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 3. Juguetes del mundo de los demonios. Roncando suavemente, Naruto se dio la vuelta y agarró con fuerza su almohada, frotando su cara contra ella mientras soñaba con Chibi Naruto, comiendo ramen. Chibi Naruto aplaudió cuando Chibi Ayamei, sorprendentemente, Chibi Hilda le entregaron plato tras plato sin pausa mientras se sentaba en el puesto de ramen. Estar atento. Gritó un aldeano Chibi mientras pasaba corriendo, marea. Un signo de interrogación apareció sobre la cabeza de Chibi Naruto mientras miraba para ver al hombre huir justo cuando un rugido llegó a sus oídos seguido de una sombra. Pareciendo en pánico, se quedó boquiabierto antes de sonreír. No era un maremoto normal, era una onda ramen. Yata. Chibi Naruto gritó cuando la ola se precipitó hacia él. Extendió los brazos a modo de bienvenida justo cuando un trozo de cerdo caliente lo golpeó, haciéndolo desaparecer del lugar mientras era arrastrado y arrastrado por la ola. Chibi no. Naruto se despertó con un grito ahogado, tratando de imaginar a su pequeño amigo mental que lo ayudó a lo largo de los años con divertidas pero lindas imágenes mentales, solo para imaginarse agua corriendo. ¡No! Sollozó, después de haber matado a Chibi por accidente, era demasiado joven. ¿Espera un minuto? Pensó el rubio antes de mirar a su alrededor y frotarse los ojos, ¡qué mierda! Su habitación tenía cerca de 6 pulgadas de agua que subía constantemente y en un pequeño futón al lado del suyo, Baby Bell estaba roncando, el agua brotaba de él como una tubería rota mientras flotaba a una pulgada de la cama. Oh, estás despierto. Al volverse hacia su ventana abierta, Naruto vio a Hilda sentada en la cornisa con su paraguas abierto mientras llovía a cántaros afuera. Hilda, solo, ¿qué está pasando? Primero comienza a mojar la cama durante las últimas dos noches y ahora, bueno, ahora la inunda. La doncella demonio tetona asintió, sí, el maestro está orinando espléndidamente. Ella respondió como si fuera algo normal y cotidiano. Su ojo tembló, ¿puedo ver eso? Espera, su rostro perdió todo color y luego se volvió de un tono verde poco saludable, ah. Estoy nadando en orina. Ella lo miró como si fuera estúpido mientras saltaba fuera del agua y se aferraba al techo, usando chakra para quedarse allí. No te preocupes, no es impuro. Todo lo contrario, es orina imbuida de poderes mágicos sagrados por los que debes dar gracias. Los ojos de Naruto temblaron. La gran micción ocurre cada año por esta época y en el mundo demonio es una atracción estacional. Después de que una ciudad se ahoga en una inundación, la cantidad de tierra fértil aumenta. Un buen primer paso para destruir a la humanidad, ¿no? Terminó con una pequeña sonrisa de satisfacción. Esto no es una broma. Naruto gruñó, aunque creo que la idea de que la humanidad muera enojada es un poco divertida, él está inundando mi apartamento primero. Gritó antes de caer al suelo y agacharse sobre Bell con una mirada oscura de furia, ¿y cuánto tiempo vas a dormir ahí? ¿Papá? Bell exclamó, abriendo los ojos de golpe, pero no tenía la habitual mirada somnolienta en sus ojos, parecía incómodo. Tu orina es increíble como siempre, maestro. Hilda dijo efusivamente, lo creas o no, cuando el niño despertó. Bell miró a su alrededor el agua que subía cerca de su ombligo, sin saber realmente qué hacer. Ah. Se escuchó un grito desde afuera, lo que hizo que Hilda se volviera mientras Naruto se acercaba para ver, y Bell se quedó en el suelo, donde pronto comenzó a jugar con las malvadas figuras de acción ninja.
Afuera había una tormenta bastante fuerte temprano en la mañana. El camino afuera incluso tenía un río que fluía rápidamente por él. Pero el grito provino de un shinobi delgado vestido todo de azul oscuro con un par de gafas de sol redondas, mientras se resbalaba en el agua y se dejaba llevar. HMM, reflexionó el adolescente mientras estaba junto a Hilda, al menos algo bueno salió de esto. Ahora haz algo con esta inundación ya. Humanos, honestamente, resopló mientras miraba hacia otro lado escondiendo un pequeño sonrojo, qué imponente. Hilda luego se aclaró la garganta, que así sea, pero respóndeme una cosa. ¿Qué? ¿Quién o qué es ese chibi del que hablabas cuando dormías? Parpadeó, ¿cuánto tiempo estuviste mirándome dormir? De ta, bu. Tanto Naruto como Bell miraron extrañamente lo que Hilda le puso al niño, era un pañal de aspecto extraño de algún tipo, que era de un color marrón opaco con pequeños apéndices extraños a su alrededor. Pero por extraño que parezca, no había ninguna fuga proveniente del niño y el agua había sido fácil de eliminar, dejando el piso impecable, pero todavía un poco mojado. Hilda, ¿qué es esa cosa? Es un objeto del mundo demonio que envía temporalmente su orina a una dimensión alternativa. Se llama Pebegoné. El adolescente parpadeó, ¿estás bromeando, sabes qué? No importa, al menos de esta manera Konoha puede seguir siendo la aldea escondida entre las hojas y no la aldea escondida bajo un océano de orina. Se encogió de hombros. No, se inundará cifras. Dijo inexpresivamente. Aunque es una dimensión alternativa, no es infinita. Solo durará unas pocas horas. ¿Qué, no podemos simplemente reemplazarlo? Ya sabes, ponerle otro cuando esté terminado. Sacudiendo la cabeza con molestia, le dirigió una mirada irritada. ¿No pueden simplemente aceptar su destino? Deberíais dedicar este tiempo a decidir qué ciudad ahogar y griega. Hilda se calló cuando notó el aura oscura alrededor del hombre. Sus ojos estaban ensombrecidos y se movía de vez en cuando durante unos segundos, mientras los músculos de sus brazos se tensaban. Naruto sintió que su ira aumentaba, su actitud comenzaba a enojarlo, cállate, está bien, Baby Bell se ha calmado por ahora, pero la presa va a estallar en cualquier momento. Reflexionó mientras mantenía los ojos cerrados, me suele gustar mi casa sobre el nivel del mar y si no me vas a ayudar a mantenerla así entonces encontraré una manera de manejarla yo mismo ya que no puedo depender de ti para nada. Ayuda en esto. Naruto se giró, caminó hacia Baby Bell y le tendió la mano al niño, quien la tomó y dejó que el adolescente lo levantara y lo llevara a la sala de estar y fuera por la puerta principal, dejando a Hilda sola con una sensación extraña en el pecho. No estoy seguro de qué hacer, niño, reflexionó Naruto mientras Bell caminaba sobre su cabeza, mientras caminaba por la calle principal con un paraguas sobre ambos, todavía llevaba los pantalones cortos naranjas y la camisa negra con la que comenzó a dormir después de la primera. Incidente de enuresis y no se molestó en cambiarse antes de irse. Dabu, suspiró y se frotó la cara, tal vez debería ir a comer algo y pensar en ello, estoy seguro de que Aiya me tiene un poco de leche o yogur que puedas tomar. Pensar en ramen hizo que Chibi Naruto apareciera en su mente, simplemente con obesidad mórbida por devorar toda la ola que lo arrastró y sosteniendo un cartel que decía, he vuelto, perras. Entonces, los pensamientos sobre la explosión de la presa Baby Bell entraron en su mente, lo que hizo que Chibi Naruto gritara y volteara el cartel para leer joder. Justo cuando otra ola se lo llevaba. No quería acudir al anciano, eso solo les traería problemas a todos. Oye mocoso demonio, ¿de dónde robaste a ese niño? Se burló un hombre mientras pasaba, solo para ser golpeado en la boca por Naruto que realmente no estaba prestando atención, enviándolo contra una pared por donde asomó la cabeza. No había mucha gente hoy así que el chico se quedó allí un rato antes de que alguien lo ayudara. Continuó dirigiéndose al puesto de ramen solo para encontrarlo cerrado con un letrero que culpaba al mal tiempo y a la advertencia de inundaciones. A la mierda todo, maldijo, hoy simplemente no es mi día. Naruto. Al girarse, encontró a Hilda parada en la espalda de Akubaba con la mano extendida, agárrate, volaremos al océano. Hilda no sabía qué pensar mientras volaban sobre el océano, Naruto sentado en el lomo del pájaro demonio con Bell en su regazo, todavía orinando como una manguera contra incendios. No le importaba si una aldea se ahogaba, no le importaba si era arrasada por una plaga, lo único que importaba era la felicidad y seguridad de su maestro, o eso pensaba. Cuando el hombre dijo que no podía depender de ella, ella tuvo la sensación más extraña, como si él la hubiera atravesado el corazón con una espada y lo retorciera con cada segundo que pasaba. Akubaba hizo un ruido mientras batía sus alas un par de veces y luego se deslizaba sobre el agua, sin molestarse en lo más mínimo por los pasajeros adicionales. Debería haber
hecho esto en primer lugar?», murmuró Naruto a la mujer que estaba detrás de él, sin notar su rostro sonrojado de espaldas a él y concentrándose en sostener a Bell, quien estaba emocionado y agitaba los brazos mientras volaban. «Silencio, o te empujaré», respondió antes de cerrar los ojos con una leve sonrisa antes de pensar para sí misma. «Gran señor demonio, no entiendo a este hombre». Sin embargo, puede que haya sido demasiado pronto para llegar a una conclusión. Él es, diferente de lo que esperaba, me hace sentir extraño por dentro en la academia. Un hombre de tamaño promedio con una cola de caballo marrón y una cicatriz en la nariz estaba sentado detrás de un escritorio en su aula vacía calificando trabajos. Llevaba el traje estándar de Shinobi de Konoha y llevaba su protector de frente como muchos lo hacían alrededor de su cabeza, enorgulleciéndose de ello, mientras que algunos de los otros profesores vestían ropa más civil para trabajar. Sus ojos marrón oscuro se movieron del papel que estaba calificando a un pequeño calendario de escritorio cerca de la esquina, haciéndolos ampliarse. «¿Ya?», murmuró el Chunin, sentándose más erguido y levantando su espalda después de estar encorvado sobre el escritorio por tanto tiempo. El tiempo pasa volando, debajo de la próxima fecha había escrito en una pequeña nota recordándose a sí mismo que el examen final sería en una semana, pero debajo había otra nota que había escrito no hace mucho que marcaba ese día como el día en que uno de sus favoritos el estudiante regresaría. «Hola Iruka», saludó una compañera profesora de Chunin de otra clase cuando se detuvo en su puerta, «¿otra noche de calificación de trabajos?». El hombre asintió, «sí, tratando de ponerme al día con las calificaciones antes de comenzar a revisar». «Oh, sí, es cierto, se acercan los exámenes finales, ¿no?». Él asintió de nuevo. «Escuché que el niño Uzumaki volverá pronto, lo siento por ti», continuó, apoyándose en el marco de la puerta con los brazos cruzados. «No es tan malo», resopló, «es solo que nadie le dará una oportunidad si él es, ya sabes». Ella negó con la cabeza, «no, Okami no, no quise decir eso. Quiero decir que ha estado fuera por más de 2 semanas y aún no hemos oído hablar de una de sus bromas habituales». Iruka se congeló, su rostro perdió todo color. Si bien la cantidad de bromas que Naruto hizo en el pasado había disminuido constantemente, las pocas que hizo generalmente fueron a gran escala que hicieron que todo el pueblo hablara poco después. También se habían vuelto algo crueles y, si no inusuales. Anhelaba los días en los que era un simple cojín o borrador colocado en una puerta, con cada semana que pasaba Naruto parecía refinar su arte hasta el punto en que Anbu cerraba el área para estudiar lo que marcaba la línea entre bromas elaboradas y bromas elaboradas. Y una trampa de nivel maestro con clasificación S. Uno de los últimos que había tenido el honor de ver pero no ser el objetivo, fue un cable trampa cuidadosamente colocado que, cuando se activaba, abría un panel oculto en la pared donde un arco cargado lanzaba una flecha a la cabeza de la víctima. Si Naruto hubiera hablado en serio, podría haber puesto una punta puntiaguda normal en el extremo en lugar del gran guante de boxeo que puso. Salió de sus pensamientos cuando la mujer habló y saludó a otro hombre cuando entró. Era su amiga de la infancia y compañera profesora Mizuki, quien lo ayudaba de vez en cuando con la clase. «Oigan, ¿ustedes dos escucharon?», les preguntó, haciendo que los dos negaran con la cabeza y preguntaran qué quería decir. «Escuché no hace mucho que parece que Naruto ha estado ocultando un secreto a todos». Iruka y la mujer lo miraron expectantes, «¿y bien?». «Parece que su estudiante es», los ojos de Iruka temblaron, le parecía que Mizuki disfrutaba jugando con él, «¿qué pasa ya?». «Naruto es padre». Hubo un silencio. Tanto la mujer como Iruka miraron al hombre con la boca abierta antes de reírse. «Buena Mizuki, nos dejaste ahí por un minuto. No estoy bromeando, escuché que han visto a Naruto caminando durante los últimos días cuidando a un niño». El Chunin de pelo blanco explicó. «También escuché que está casado con la madre de su hijo, una hermosa casa de ladrillos rubia y de ojos verdes». «Mizuki, pensé que eras mayor que eso», exclamó la mujer con una sonrisa, escuchando chismes y griega. «Espera, ¿dónde está Iruka?». Mirando a su alrededor, vieron al hombre tirado en el suelo detrás de su escritorio, echando espuma por la boca y murmurando algo sobre que su alumno conseguiría una niña, se casaría y tendría hijos antes de poder tener a cualquiera de los dos. «Entonces espera», habló Naruto, agitando las manos para que Hilda lo dejara hablar, «¿entonces estás diciendo que eres la madre de Bell aquí en el mundo humano?». Ella asintió. «¿Pero todavía lo llamas maestro?». «Él sigue siendo mi maestro y, aunque me preocupo por él, le mostraré el debido respeto que merece su título». El adolescente asintió, sentándose en el sofá mientras Baby Bell dormía en su regazo.
Estaba empezando a hacerse tarde y el sol estaba a punto de ponerse, había tardado un poco en ir al medio del océano y regresar a pesar de la impresionante velocidad de Akobaba que muchos ninjas solo podían soñar con igualar, bueno, algunos podrían igualarla en resumen. Estallan en distancias cortas, pero el pájaro no tuvo que reducir la velocidad en absoluto y cuando regresaron, no mostró ningún signo de cansancio. Entonces, si tú eres su madre aquí y yo soy su padre, eso significa que somos. Se detuvo. ¿Compañeros? Hilda respondió sin una pizca de emoción. O como dicen los de tu clase, casada. Él asintió. Sí. Mientras él se quedaba paralizado, aturdido por la noticia, Hilda sonrió para sus adentros. Si bien ella no había mentido abiertamente, no estaban exactamente casados ni emparejados. Aceptar al joven maestro como su hijo era más un símbolo, un compromiso previo al compromiso, por así decirlo. La idea de ser la compañera de este humano hizo que su corazón se disparara y sería mejor para el crecimiento del maestro si ella siguiera siendo la figura materna, así que al final pensó que lo que él no sabía no lo lastimaría. Para entonces, el hombre salió de su trance. Entonces, ¿quieres decirme que incluso si tuviera una relación con otra persona, tendría que romper con ella porque estaría casado o emparejado contigo? En algunos casos, pero la cultura demoníaca es diferente a la tuya. No, mierda, pensó con una gota de sudor en la parte posterior de su cabeza, recordando cuando se sentaron a cenar juntos en el apartamento por primera vez, solo para que Belle e Hilda comenzaran a bailar. Los rituales eran muy importantes para la realeza demoníaca, especialmente para Baby Belle, ya que él era de la realeza y el baile se consideraba una bendición que se debía compartir cuando cenaban juntos, especialmente en casa. Hilda solo lo hizo para que Belle no tuviera que hacerlo solo. Los humanos ven el matrimonio como un vínculo sagrado entre dos personas y nosotros, los demonios, compartimos esa creencia, pero dependiendo de un acuerdo mutuo, a algunos demonios se les ha permitido tener múltiples parejas, tanto masculinas como femeninas. Por suerte para ti, no me importaría compartirlas. Una cama con otra siempre que no interfiera con la crianza del maestro. Un rato después, Hilda despertó a Baby Belle para darle un baño y le pidió ayuda a Naruto. Ahora bien, no había sido la primera vez que él la ayudaba a bañar al quisquilloso mocoso, pero esta vez las cosas fueron diferentes, él creyó que eran compañeros, ella se quitó el vestido e insistió en que todos se bañaran juntos como una familia. Al principio se sintió avergonzado, pero no pudo obligarse a apartar la mirada de ella. Afortunadamente, las burbujas en la bañera ocultaban su rigidez, pero desafortunadamente, la bañera era pequeña, apenas había suficiente espacio para que todos cupieran. Pero de alguna manera logró evitar exponer su excitación y avergonzarse a sí mismo, además de evitar montarla desde detrás y haciendo otro niño. Quiero decir, ¿qué clase de padre sería para Belle si simplemente montara a la madre del niño y fuera a la ciudad mientras ella le lavaba el pelo? Como para aumentar su vergüenza, descubrió que de alguna manera ella logró colocar otro futón junto al suyo sin que él se diera cuenta y se puso un camisón fino para ir a la cama. Cami lo ayuda. Pero al menos mañana tendría un tiempo libre de esta tortura sexual, tenía clase. Nara, Shikamaru, problemático, aquí, Sasuke Uchiha. HN, Uzumaki, Naruto. Iruka levantó la vista de su libreta de asistencia y miró a su alrededor, Naruto. No creo que haya venido a la escuela hoy, dijo Chouji desde su asiento al lado de Shikamaru, quien ya se había vuelto a dormir. El ojo del Chunin tembló, por supuesto que Naruto faltaría a clases en un día de revisión, no era como si tuviera un examen por delante ni nada por el estilo. Nótese el sarcasmo, pero al mismo tiempo, al menos ahora sabía cuál pensaba que era la razón por la que Naruto faltaba a clases. Antes de pensar que el niño saltaba para hacer bromas a la gente o comer ramen, nunca en sus sueños más locos habría pensado que había empezado a saltar para cuidar a su propio hijo. ¿Por qué se molesta? Sakura comentó. No es que vaya a pasar de todos modos. Adaba, adabu, da. Todos se volvieron hacia la puerta cuando el extraño sonido llegó a sus oídos, haciéndose poco a poco más fuerte a medida que los pasos se hicieron audibles bajo el ruido. ¿Qué te tiene tan nervioso? Llegó la voz inconfundible que todos sabían que era la de Naruto mientras se acercaba a la puerta, es solo la academia, no hay nada de qué emocionarse o cantar. Dabu. Bueno, veremos cuánto dura eso. La silueta en la puerta era inconfundible, nadie más en el pueblo tenía el pelo así. Mientras abría la puerta, Iruka se giró para gritarle por llegar tarde y se quedó helado.
Allí estaba Naruto, con un bebé en la cabeza, un bebé desnudo con cabello y ojos verdes y un chupete dorado en la boca. Todos en la clase también se congelaron, mirando a la rubia en estado de shock. Perdón por llegar tarde, sensei. Naruto reflexionó como si nada estuviera fuera de lo común antes de señalar a Baby Bell con el pulgar. Este pequeño estaba siendo quisquilloso, así que tuve que prepararle un biberón rápidamente. Naruto levantó una ceja. ¿Qué pasa con esas miradas? Actúas como si fuera la primera vez que llego tarde a clase. Él, tú, el niño, Iruka se atragantó mientras levantaba un dedo tembloroso. Cuando Mizuki le contó que Naruto era padre, se desmayó por el shock y al despertar, medio esperaba que el hombre le hubiera jugado una mala pasada, pero ahora todo estaba regresando rápidamente. Oh, sí, sonrió Naruto antes de señalar al niño nuevamente. Iruka, me gustaría que conocieras a mi hijo, Beelze, pero solo lo llamo Baby Bell. Bell levantó la mano en señal de paz, da. La rubia continuó sonriendo por un minuto antes de fruncir el ceño. Oí, no te ves tan bien, vaya, no sabía que tus ojos podían ponerse en blanco de esa manera, Iruka. Iruka. Iruka, ¿estás vivo? El hombre se desplomó en el suelo mientras Naruto se quedaba boquiabierto. Todos sudaron cuando Naruto se escondió detrás del escritorio del profesor y lo golpeó con un palo. Oh, mierda, maté a sensei. El adolescente luego gritó, todos dispersos. No viste nada. Y con eso, Naruto salió corriendo, llevándose a Baby Bell con él. Hilda, fiel a su naturaleza de sirvienta demoníaca, limpió rápidamente el apartamento y frunció el ceño. Realmente no había mucho aquí y todos merecían algo mejor. El maestro también necesitaba más juguetes de los que tenía en ese momento, ya que esos pocos no lo mantendrían entretenido por mucho más tiempo. Al caminar por el dormitorio, su pie golpeó el borde de una tabla del piso, lo que la hizo detenerse y mirar hacia abajo para ver que estaba levantada. Arrodillándose, lo levantó y encontró un sobre grueso lleno de dinero en efectivo escondido debajo, lo que la hizo sonreír. Bueno, Baby Bell, si hubiera sabido que traerte conmigo a la academia me daría un día libre, habría tenido un hijo antes. Naruto se rió mientras llevaba a Bell al parque, sosteniendo el pequeño paquete de energía demoníaca en el aire mientras el niño lo disfrutaba, es decir, hasta que la cigarra aterrizó en su nariz, haciendo que Naruto palideciera. Desde que lo pellizcó ese escarabajo, Baby Bell le tuvo miedo a cualquier tipo de insecto grande. No, no lo hagas. Clave a. Como Hokage, uno rara vez tenía tiempo para sentarse y relajarse a menos que hiciera planes para tener algo de tiempo libre, dejando información sobre dónde encontrarlo en caso de una emergencia y demás. Caminando por uno de los muchos senderos bien cuidados a través de uno de los parques de la villa, Iruzen se encontró perdido en el camino de la memoria, recordando algunas de las fechas en las que llevó a su esposa aquí en la cima de una colina cubierta de hierba, llevando a Konohamaru aquí a jugar con sus amigos, un fuerte grito acompañado de una columna de relámpagos disparada al aire. ¿Esperarlo? Corriendo hacia el área donde había visto el relámpago, sudaba al ver a Naruto tendido en el suelo con humo saliendo de él mientras el niño de cabello verde se sentaba sobre su pecho. Naruto-kun, ¿estás bien? Preguntó con tono preocupado. La rubia simplemente lo rechazó con la mano. Estoy bien, viejo, ya estoy empezando a acostumbrarme a esto. Ya veo, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Deberías estar en clase ahora mismo. Faltan solo unos días para el examen final. Sentándose, Naruto se frotó la frente. Lo sé, pero mientras pase el examen no importará, me he quedado despierto más tarde de lo habitual para estudiar y practicar, pero todavía no puedo entender ese jutsu bunshin. Mis reservas de chakra son demasiado grandes para eso. Escuchar el problema del rubio hizo que Iruzen se olvidara de que había faltado a clases y casi se da una palmada en la cabeza. Por supuesto que Naruto seguía fallando por eso, ¿por qué no lo había pensado antes? El Bunshin era una técnica obligatoria que todos los estudiantes de la academia debían aprender porque era tanto una prueba de su control de chakra como de sus habilidades mentales. La mayoría de los niños tenían suficiente chakra para realizarlo a su edad y se necesitaba muy poco para usarlo, sin embargo, si uno pusiera demasiado chakra entonces todo lo que obtendría serían versiones enfermizas e inútiles de sí mismos, que solo podían descansar en el suelo. Suelo antes de desaparecer. Para alguien con la cantidad de chakra de Naruto, hacer un clon normal de la academia no sería ningún milagro, incluso un ninja médico brillaría verde de envidia debido a la cantidad de control de chakra que necesitaría. Naruto-kun, ¿por qué no vienes a mi oficina más tarde? Creo que tengo algo que podría ayudarte.
Al regresar a casa un poco después del almuerzo, Naruto entró a su apartamento como si el diablo lo persiguiera, corriendo al área de la cocina para prepararle una botella a Bell, ya que se olvidó de traer más esa mañana. Evitó una dolorosa sesión de terapia de shock, pero al darse vuelta, ahora sosteniendo a Baby Bell mientras se alimentaba del biberón de vidrio, encontró a Hilda sentada en el sofá y mirando un televisor viendo lo que parecía ser una telenovela cursi. Hilda, ¿desde cuándo tengo televisión? Desde hace 2 horas, dijo, sin alejarse ni una sola vez del programa. ¿Cómo pudiste comprar un televisor? Pensé que no tenías dinero. Oh, encontré un sobre escondido debajo del piso y lo usé todo para comprar algunas cosas. Ahora que ella lo mencionó, se dio cuenta del hecho de que ahora tenía más electrodomésticos y cosas en el área de la cocina de la habitación, un nuevo juego de platos y cubiertos, una persiana, una tostadora, una alfombra, incluso descubrió que su frigorífico ahora estaba mucho más lleno que antes. Tras una inspección más detallada, encontró un baúl de juguetes y muchos juguetes nuevos para Bell, incluso algunos que no creía que fueran juguetes. Hilda, ¿cuánto dijiste que gastaste? Todo. Ahora cállate, estoy tratando de ver esto. Colocando a Bell en el sofá junto a Hilda, Naruto se deslizó en un rincón y lloró. El dinero que encontró lo había ahorrado tras años de tomar un poco de cada estipendio y reservarlo. En primer lugar, era una de las razones por las que no tenía mucho allí, después de pagar facturas, comprar comida y gastos ocasionales como arreglar o reemplazar algo, no le quedaba mucho. Después de un minuto, miró y notó que Bell había terminado con su biberón y ahora gateaba emocionado hacia los juguetes nuevos. Era un pequeño consuelo, pero al menos Bell tendría algo nuevo en qué ocuparse. Hablando de eso, se puso de pie y se acercó para mirar algunos de estos extraños juguetes. Si bien nunca había tenido muchos juguetes cuando era niño, estaba bastante seguro de que ninguna compañía de juguetes humanos fabricaría algunas de estas cosas, parecían absolutamente malvadas. Mientras se agachaba y recogía uno, Hilda habló y le advirtió: tendría cuidado si fuera tú. Él miró luego hacia el juguete, era un muñeco de patchwork que parecía un payaso con espeso cabello naranja y piel azul, una sonrisa loca con una boca llena de dientes amarillos puntiagudos que sostenía un cuchillo de cocina de 6 pulgadas de largo en una mano y un cubo de hielo. Tomó el otro que tenía aproximadamente el mismo largo, ¿qué es esta cosa? Cuestionó mientras lo miraba, encontró un pequeño interruptor en su cuello y lo accionó. Es un juguete del mundo de los demonios, lo hice hacer de Adex. Explicó mientras él lo dejaba, sentándose frente a él con las piernas y los brazos cruzados, mirándolo para ver qué hacía. Baby Bell no le prestó atención mientras buscaba en la caja de juguetes. Los ojos del payaso brillaron por un segundo y temblaron por completo antes de quedarse quieto, lo que hizo que Naruto ladeara la cabeza hacia un lado antes de estirar la mano para meterle la nariz. Creo que se llama muñeca asesina totalmente automática. Es bastante popular entre los niños hoy en día. Al escuchar cómo se llamaba, Naruto se detuvo y se giró para mirarla con los ojos muy abiertos, con la mano todavía extendida frente a la muñeca. Justo cuando estaba a punto de preguntarle por qué se llamaba así, los ojos de la muñeca se entrecerraron mientras su boca se curvaba en una sonrisa oscura y malvada justo antes de saltar. Tomado por sorpresa, Naruto cayó de costado cuando el muñeco se aferró a la parte posterior de su cabeza, sus brazos se envolvieron alrededor de su frente mientras sus piernas rodeaban su boca, impidiéndole gritar. Pensé que el maestro disfrutaría de algunas de las comodidades de su hogar, estaba seguro de que no te importaría. Luchando, Naruto intentó arrancar las piernas del muñeco sobre su boca antes de detenerse para atrapar su brazo cuando intentó apuñalarlo con el picahielos. Para ser un muñeco, tenía la fuerza de un hombre adulto y ambos se tensaron el uno contra el otro mientras rodaban por el suelo y entraban a la cocina fuera de la vista, ya que el sofá estaba de espaldas a él. Baby Bell encontró algo que hacía ruido mientras jugaba con él, lo que hizo que Hilda le sonriera antes de subir un poco el sonido. Con una mano sosteniendo el brazo con el picahielos, Naruto abandonó el intento de quitarle las piernas para atrapar el cuchillo con la otra y continuó la lucha. Levantó la cabeza y la dejó caer al suelo, golpeando la espalda del muñeco contra la madera dura 2 veces antes de lograr soltar el cuchillo, enviándolo al suelo. Pero con un brazo ahora libre, el muñeco tomó el pico con ambas manos y ahora puso todas sus fuerzas en acabar con la vida de la rubia con un rugido silencioso saliendo de su boca. Por favor, no peleéis por mí, no puedo evitar que os amo a los dos.
Llegó la voz del televisor mientras Hilda veía a los dos personajes comenzar a pelear entre sí por quién sería el amante de la mujer o algo así. Naruto finalmente logró quitarle el muñeco demoníaco, usando sus brazos para levantarlo y pasarlo por encima de su cabeza. El picahielos le rascó la mejilla cuando lo hizo, pero el arma fue enviada girando por el suelo una vez que golpeó la cosa en su boca. Un buen momento. Ven aquí, pequeño hijo de puta. Gruñó mientras soltaba sus brazos y lo tomaba por las piernas, balanceaba el juguete y lo golpeaba contra el suelo. El rubio luego se puso de pie y saltó, cayendo hacia abajo con el codo, aterrizando en el centro de su espalda. Dabu. Baby Bell aplaudió mientras tocaba un pequeño tambor. Tú, Slam, no lo hagas, Slam joder, Slam con, Slam yo. Slam Naruto gruñó mientras sujetaba a la cosita hacia abajo y cerraba la puerta del refrigerador mientras la muñeca intentaba liberarse del agarre que tenía en la parte posterior de su ropa de retazos. Si se hubiera tomado el tiempo de mirar, o incluso le hubiera importado, habría visto que la muñeca estaba llorando, pero si se dio cuenta, no le importó y la levantó y la sacudió violentamente antes de abrir la puerta del congelador y arrojándolo. Naruto luego cerró la puerta de golpe y usó un carrete entero de alambre ninja para cerrarla antes de apoyarse en ella y resoplar. Cuando regresó, la rubia se desplomó en el sofá junto a Hilda, haciendo que ella lo mirara con una ceja levantada. ¿Cuál es tu problema? No quiero hablar de eso. Ella se encogió de hombros y volvió al espectáculo. Ni 10 minutos después, Naruto sintió un tirón en la pernera de su pantalón y abrió los ojos para ver una mata de cabello verde mientras Bell se subía a su regazo, como lo hacía el niño mientras llevaba un libro en ambas manos que no conocía. Dabu. Exclamó Baby Bell, tendiéndole el libro. Bestias mágicas del mundo demonio, leyó Naruto mientras miraba el título, la edición emergente. Mirando al niño, Naruto levantó una ceja. ¿Quieres que te lea un cuento? El niño asintió. Papá. Al principio estaba un poco asustado, quiero decir, simplemente tuvo una batalla con lo que pensaba que era un muñeco inofensivo pero extraño, pero se calmó y se armó de valor. Después de todo, era un libro emergente. Muy bien, veamos. Al abrir el libro en la primera página, encontró una criatura, algo llamado Bestia Tentáculo, y pasó a esa página, pero antes de darse cuenta, la página brilló y apareció un tentáculo verde viscoso, envolviéndose alrededor de su cabeza e intentando tirar. Él en el libro. Ah, ayuda, está tratando de comerme la cabeza. Gritó, pateando sus piernas salvajemente mientras Baby Bell se reía. Los ojos de Hilda temblaron antes de mover su paraguas, golpeando a Naruto en la parte posterior de la cabeza y enviando el libro al otro lado de la habitación donde se cerró solo. Deja de hacer tanto ruido, estoy tratando de ver qué pasa después. Fin de capítulo.